Manhattan, yo nací en Nueva York, en el condado de Manhattan, donde perro come perro y por un peso te mata. La rutina, mena, mena, el truquito, anda, mena, mena, la maroma, mena, mena, ay bendito. Anda, mena, mena, la rutina, mena, mena, el truquito, anda, mena, mena, la maroma, mena, ay bendito. Mi papá era puertorriqueño, mi mamá era de familia italiana, el padre es de Italia, mis abuelos eran de Italia. Entonces, mi papá sonaba sus discos latinos de vez en cuando en casa, pero no me llamaba la atención. Pero entonces, me acuerdo que fui a Puerto Rico para visitar la familia unas Navidades y tuve el placer de ver el Cortijo y su combo con Ismael Rivera en su apogeo, y eso como que me tumbó la mente. Y cuando volví a Nueva York, porque antes de eso me gustaba la música americana, pero después de haber visto esa orquesta, al regresar a Nueva York comencé a coleccionar discos latinos y cogí un interés en la música latina. En ese entonces la charanga era muy popular en comienzo de los años 60, y poco a poco me metí más profundamente en la música. Yo tocaba conga con diferentes orquestas en Nueva York.
Bueno, Saoko, lo que pasó, yo tenía unas composiciones al estilo típico cubano, que era el estilo que me gustaba, que yo admiraba, después de haber hecho una investigación a las raíces de esta música. Y entonces yo estaba trabajando con un pianista, haciendo arreglos para grabar estos temas que yo había compuesto. Y entonces hubo un problema entre el pianista y yo, y William Millán, excelente bajista, él tenía un grupo que se llamaba La Vida, y entonces yo toqué por un corto periodo de tiempo, toqué conga con el grupo de él, y entonces hubo un problema con el grupo de él y desbarató el grupo. Entonces William Millán y yo decidimos juntar nuestros repertorios respectivos y formar un grupo. Ya yo había creado el nombre Saoko con el pianista, entonces seguimos con el nombre Saoko. Y William Millán y yo éramos co-directores. Salsa en la calle, today's salsa show for the Salsero in You, with your host, Willie Villegas, where you can learn about legends like Machito and Yo Motoro, and see interviews with Tito Puente, or witness the historical unveiling of Tito Puente Way in Harlem. Quiero matar un capricho que tengo en el corazón, voy a coger un jalao con tremendo vacilón. Búscame una cuchara, una botella y un cajón, a formar un parrandón, y así matar el capricho que tengo en el corazón. ¡Borrachón! Sí, soy borrachón, pero la plata que yo me tomo la saco de mi sudor, y si me pico a veces pues solo hago por el sol. ¡Rapa! La joma de ayer ya se despertó. Ya para otra juma, pa' matarme los dolores, poco. La juma de ayer ya se me pasó. Esto es otra juma que traigo yo. ¡Ajá! Ya se me pasó. Esta es otra juma, mi pana, que traigo yo. ¡Qué chévere! La juma de ayer ya se me pasó. Esta es otra juma que traigo yo. Vámonos pa' la playa, el parqueo. Vamos pa'l malecón. Vete a buscar la conga pa' tomar un gran rumbón. Quiero bailar. La juma de ayer ya se me pasó. Esto es otra juma que traigo yo. ¿Qué bailes tengo yo? No sé ni dónde yo vivo. Y el nombre mío, Hong Kong. ¿Qué es para
remate. Tengo yo. Qué cabeza. Tengo yo. Ay, qué nota. De niño, más que la música, mi talento principal era arte plástica. Entonces yo estudié eso, mi ambición era ser un gran pintor y me gradué de la universidad y todo. Y el problema fue que cuando llegué a conocer la realidad del negocio de arte plástica, me di cuenta que era algo muy elitista para la gente rica, lo aristocrática, que tenía dinero para comprar obras de arte y no me gustó eso de, es como pidiendo limosna, como un mendigo besando la mano a un rico para que le comprara una pintura y no sé, como que fue una desilusión para mí y no me sentía cómodo en ese ambiente de la galería y los cócteles y esa cosa y porque yo soy más del barrio, ¿entiendes? De la esquina y entonces, pues poco a poco me viré para el camino de la música, pero en ese entonces, como el tamaño era LP y el tamaño de un LP se prestaba. ¿Lo veías como un lienzo? Sí, como un lienzo para un artista y yo pintaba todas las carátulas de mis LPs hasta que se redujo el formato a CD, cassette, que por el tamaño reducido perdió el impacto y dejé de hacerlo. Me gusta oír los cueros sonar en mi barrio. Es que me gusta oír la rumba sonar por mi barrio. Bye.
Ese es un tema tremendo, pero el público en general, tú sabes, porque lo que pasa, Junior, para pegar un tema, el público tiene que oírlo no una vez al día, tiene que oírlo 5 o 6 veces al día. Tiene difusión. Que estar en la rotación, en la emisora, para, tú sabes. Pero a veces cosas raras pasan. Por ejemplo, Zúmbale, un tema que nadie puso ningún tipo de atención cuando lo grabé. 20 años después fue que pegó. Lo que pasó con ese tema, que comenzó a sonar en las discotecas primero. Y entonces llegó a ser tan popular en las discotecas que la radio tuvieron que poner el rabo entre las piernas y tuvieron que sonar el tema gratuitamente. ¡Juega, Villa! Bueno, hay un tema mío que últimamente está sonando por ahí. Vamos a ver si ustedes lo reconocen. Un numerito que dice así. Thank you.
Quisiera dar las gracias a todos los fans por su apoyo a través de los años. Yo estoy aquí todavía, después de 50 años, guarachando, todavía gracias a todos ustedes por su apoyo. Y entonces estoy muy agradecido y ¿qué te puedo decir? Como siempre, fe, esperanza y caridad, siempre para adelante y nunca para atrás. Thank you.